En un foro de la página CPC Wiki. Luego os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y bueno, lo que estáis viendo ahora mismo pues es precisamente la recreativa misma de Taito siendo emulada por un Astra CPC. Esto es posible pues gracias al programa este que han desarrollado unos autores, con el cual lo único que haces es, por un lado, tener que buscar la ROM original de la recreativa, como hay muchas páginas dedicadas a las ROMs de MAME y sitios así similares, y solamente buscar la ROM invaders.zip. Y tienen que venir pues cuatro ficheros según como figuran en las instrucciones de este programa, una vez lo tienes metido en el ordenador, pues se encarga de crear tanto en disco como en dos archivos de cinta, pues lo que sería el código para jugar al Space Invaders en cualquier Amstrad. Y ya estáis viendo pues el juego en acción. La verdad es que está queda muy bien en un Astra, y bueno, tampoco hay mucho que reseñar porque en cuestiones técnicas pues no quiero comentar mucho. Lo que sí es verdad que bueno, a nivel de sonido pues bueno, no queda igual que la recreativa, pero por lo menos queda muy aparente. Se ha conseguido una emulación casi perfecta. Eso sí, sustituyendo los efectos de sonido de la recreativa original por otro tipo de efectos que se acomodan más a las posibilidades de los Astra. Y bueno, muy poco que comentar al respecto. Yo creo que todo el mundo conoce la historia de este arcade, de cuántas versiones se han hecho del mismo, un poco con un estilo retro, las diferentes versiones que han existido para posteriormente para los salones arcade, también diferentes licencias para ordenadores y consolas. En fin, yo creo que se ha generado todo un mundo alrededor de Space Invaders que dura hasta hoy, y qué duda cabe que bueno, los autores pues se han animado a sacar este emulador que permite de alguna manera pues dar un salto en el tiempo y volver al pasado con este videojuego en concreto, y que bueno, que cualquiera puede disfrutar e incluso jugar en su máquina original. Esto es todo por hoy, espero que hayáis disfrutado de este vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.